Bien, en honor al tiempo, vamos a comenzar esta nueva sesión de nuestro seminario de investigación del Instituto de Estudios Internacionales. Doy primero la bienvenida a Carolina Garriga, quien va a ser nuestra expositora hoy, quien es doctora en ciencia política en la Universidad de Pittsburgh y actualmente es profesora de la Universidad de Essex, así como también investigadora del CIDE en México. Ella tiene distintas, muy importantes publicaciones en distintos revistas sobre distintos journals de varias partes del mundo, sobre todo con temas vinculados a temas de economía política. En esta ocasión, ella, como ustedes bien saben, va a presentar su trabajo Central Banks and Civil War Termination, que es un trabajo que está próximo a aparecer en un journal. Y a su vez, ¿cierto?, este trabajo va a ser comentado por don Luis Felipe Céspedes, ¿cierto?, quien es economista y doctor en economía de la NYU, y que además tiene una amplísima experiencia en el servicio público, ha sido gerente de investigación económica del Banco Central, coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda y ministro de Economía en el último gobierno de la presidenta Bachelet, y actualmente es profesor de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad. Muchas gracias a los dos, especialmente a Carolina, quien va a hacer la presentación, pero también, por supuesto, a don Luis Felipe, cierto que se ha dado el tiempo. Pero debo decir una cosa, además, don Luis Felipe Céspedes es un gran arquero. Lo conozco desde su tiempo de que... Bien, muchas gracias a ambos. Y Carolina, por favor, durante unos 20 minutos y luego procedemos a los... digamos, damos espacio para los comentarios de Luis Felipe y posteriormente abrimos para la discusión, comentarios, preguntas que ustedes, que todos quieran hacer. Muchas gracias, Juana. Carolina. Cómo no, muchas gracias. Voy a ver si les puedo compartir mi presentación. Sí, se ve perfecto. Perfecto, ok. Bueno, gracias por invitarme, gracias Ricardo y Andrés por traerme a Chile por un rato y gracias Luis Felipe por comentar mi paper y a todos los que vinieron a escucharlo. Yo soy, como dijeron recién, Carolina Garriga, trabajo temas de economía política internacional y comparada, en particular trabajo sobre bancos centrales y sobre inversión extranjera directa. Y este es uno de mis últimos proyectos que acaba de ser aceptado en el Journal of Peace Research. Pero como les dije, yo estudio economía política internacional y no conflicto internacional o guerra civil. Así que cuando yo uso estas muestras de países en conflicto o post-conflicto, en realidad los uso como contextos para estudiar más a fondo los mecanismos que pueden conectar instituciones políticas o instituciones monetarias con mercados internacionales. La conexión entre bancos centrales y guerras civiles no es necesariamente obvia. Sin embargo, hay muchos reportes, si ustedes se fijan en las noticias, que muestran que durante las guerras civiles los rebeldes tratan de tomar control sobre los bancos centrales. No la institución del Banco Central para controlar la política monetaria, sino que el edificio incluso se convierte en un bastión, es decir, toman posesión del edificio aun cuando no haya reservas de metálico en el edificio. Acá hay una foto de Libia, donde el Banco Central se declaró independiente no solamente del gobierno, sino también de los rebeldes, y duró como 2 años durante la guerra civil declarándose independiente de ambos bandos. Y en el 2015 New York Times decía que era la única institución que seguía funcionando en el país. Algo parecido pasa en Ucrania, cuando los rebeldes también tomaron las sedes del Banco Central. E incluso en Yemen, el Banco Central se va a convertir en un objeto de disputa entre los bandos. Y también va a ser considerada la única institución que sigue funcionando a pesar de la parálisis de la burocracia por el conflicto. Entonces, esta motivación no se conecta directamente con este paper. Yo empecé preguntándome por qué los rebeldes tenían como objetivo el Banco Central. Y me pareció importante primero estudiar si los bancos centrales tenían alguna incidencia en el desarrollo de las guerras civiles. Y esto es lo que voy a estudiar en este paper. Es decir, si... y de qué manera la independencia de los bancos centrales puede afectar la dinámica de las guerras civiles y en particular la terminación de los conflictos. Y quiero ser muy clara desde el principio, cuando hablo de independencia del banco central me refiero a la independencia formal, legal, es decir, a la existencia de un marco regulatorio que protege al banco central de la injerencia del poder ejecutivo en 4 áreas. En el nombramiento y permanencia en su cargo del gobernador del banco central, en la habilidad del Banco Central para diseñar política monetaria y prevalecer en caso de conflicto con el Ejecutivo, la posibilidad de negar o condicionar el acceso del Ejecutivo a las reservas para financiar gasto público o deuda, y el hecho de que el mandato se centre en el control de inflación o que existan múltiples mandatos que eventualmente puedan hacer al Banco Central más vulnerable
a consideraciones extraeconómicas en el manejo de política monetaria. Luego, si quieren las preguntas, les puedo explicar mejor cómo, por qué y cómo mido independencia del Banco Central. ¿Qué sabemos sobre financiamiento de conflictos? La literatura más desarrollada sobre financiamiento de conflictos es conflictos internacionales. Y sabemos que hay tres formas principales de financiamiento. En guerra, los estados pueden apoyarse en subir los impuestos, en pedir préstamos domésticos o internacionales, o imprimir y generar inflación. Hay una literatura bastante importante que analiza por qué los gobiernos eligen distintas estrategias, y en general lo que dicen es que países que tienen credibilidad para tomar préstamos pueden posponer o postergar el peso del costo de la guerra en los ciudadanos y dedicarse a combatir. Y los países que no tienen credibilidad, la única opción que les queda es inflación o impuestos. Acá falta inflación en la diapositiva. Ahora bien, aunque tenemos una literatura que habla de financiamiento de guerra internacional, los conflictos civiles presentan características distintas. La literatura tiene un campo mucho más desarrollado en realidad, que es la literatura que explica cómo se financian los rebeldes y las consecuencias sobre la duración y las dinámicas del conflicto. Y hay muy poco sobre qué determina y las consecuencias del financiamiento de los gobiernos durante guerras civiles. Hay alguna literatura sobre el efecto de sanciones económicas y otra sobre ayuda extranjera, pero no hay nada o no había nada sobre instituciones monetarias. ¿Y por qué digo que el financiamiento durante guerras civiles presenta características distintas? Bueno, porque si los gobiernos que están combatiendo una guerra civil o que tienen una guerra civil en el territorio se basan en subir impuestos o en generar inflación, en realidad lo que pueden hacer o corren el riesgo de aumentar las grievances, las carencias que tienen los ciudadanos que los pueden empujar a apoyar a los grupos rebeldes o a sumarse a los grupos rebeldes. Por otro lado, a la hora de pedir préstamos, se suman otras consecuencias negativas que tienen que ver con la poca credibilidad del gobierno que pueda repagar la deuda. Es decir, si el gobierno pierde la guerra civil, hay muchos casos en que los rebeldes repudian la deuda. No solamente porque la guerra civil deteriora la economía del país y no pueden pagar, sino también porque si pierden la guerra civil, el nuevo bando ganador no va a querer pagar la deuda. Entonces, ¿cómo pueden afectar o cómo fu pueden funcionar las instituciones monetarias en este contexto? Bueno, yo voy a argumentar en este paper que bancos centrales más independientes pueden afectar las opciones que están disponibles para los países que están peleando guerras civiles. Y dependiendo del diseño institucional, el Banco Central puede o limitar o permitir a los gobiernos manipular la economía. Eso es teoría económica básica. La independencia del Banco Central lo que va a hacer es limitar la influencia del gobierno en el diseño y en la aplicación de la política monetaria, en el acceso a los fondos del Banco Central y en algunos casos incluso la independencia del Banco Central puede limitar el gasto fiscal del gobierno. El argumento de este paper es que al restringir el acceso del gobierno a la impresión de moneda o a los recursos, a las reservas del Estado para pagar inmediatamente las necesidades de la guerra o de la guerra civil, el Banco Central no le ata las manos al gobierno o no limita la posibilidad del gobierno de ganar o de terminar una guerra civil, sino que contraintuitivamente fortalece la posición del gobierno en dos frentes. Por un lado, le facilita al gobierno acceder a mercados internacionales. Y por otro lado, al controlar la inflación, limita el peso de la guerra sobre los ciudadanos. Entonces, este paper tiene dos hipótesis básicas basadas en ese argumento. El primero es que a mayor independencia del Banco Central debería crecer la probabilidad de que se finalice en la guerra civil. Y porque mi argumento dice que en realidad el acceso a mercados internacionales y limitar la inflación fortalece la posición del gobierno, también voy a argumentar que a mayor independencia del Banco Central no solamente es más probable que termine la guerra civil, sino que también termine en una victoria del gobierno. También testeo los dos mecanismos que les mencionaba en este paper. Por un lado, testeo la posibilidad de que
la independencia del Banco Central mejore el acceso a mercados internacionales de los países que están experimentando guerras civiles. Y la segunda hipótesis o el segundo mecanismo es vía inflación y grievances y los padecimientos de la ciudadanía. Voy a testear si bancos centrales más independientes se asocian con menor inflación en países que están experimentando guerras civiles. Hago un análisis cuantitativo, estadístico cuantitativo, y la variable dependiente es si en un año determinado una guerra civil ha terminado o no, y también en qué forma ha terminado, perdón. Y la unidad de análisis acá, lo que no mencioné, es que no es país año, sino que es día, es decir, se analiza cada conflicto que tiene cada grupo de rebeldes con el Estado. Entonces, esas son las unidades de análisis. Y la variable independiente principal es la independencia del Banco Central. Y lo que yo uso para medir la independencia del Banco Central es un índice que se basa en el trabajo de Kuckerman del 92, que tiene 16, que lista 16 atributos legales que afectan la independencia del Banco Central. Este índice va de 0, que es el mínimo de independencia o no Banco Central, si se quiere, a 1, que es el máximo nivel de independencia. Y este índice va a medir las cuatro dimensiones que les había mencionado antes: la independencia del personal, la independencia política, los objetivos del Banco Central y el lado fiscal del Banco Central. Los modelos incluyen todas las variables de un modelo de base en la literatura de terminación de guerras civiles, que incluye datos sobre las facciones, sobre el conflicto y características del país. Y uso varios métodos, análisis logístico, análisis de, ay, no sé cómo se dice en español, survival, supervivencia, supongo, y análisis con variables instrumentales. En una muestra de 145 días de conflicto en 48 países desde el 75 al 2009. Una de las dudas que podría generar es que la independencia de los bancos centrales en países que sufren guerras civiles es muy distinta del resto de los países. Entonces, lo que les estoy mostrando acá es el promedio de independencia de los bancos centrales en todo el mundo, por lo menos los países codificados, que es la línea azul, y el promedio de independencia de los bancos centrales en países que están experimentando guerras civiles, que son esos puntos rojitos. Si ustedes ven, aunque es un poquito más bajo la línea de los países en guerra civil, está muy dentro de los márgenes de confianza. Entonces, la verdad que esas diferencias no son significativas. Y del otro lado de la otra figura, lo que muestra son las reformas y también no vemos una dinámica diferente en número de reformas o proporciones de reformas entre países que experimentan guerras civiles y países que no experimentan guerras civiles. También a título informativo, en la muestra, casi 4/5 de la muestra son observaciones en las que hay guerra civil y 1/5 es observaciones en las que el conflicto termina. Y esa es la distribución de independencia del Banco Central en la muestra. El promedio es 0.40 y pocos, que está muy cercano al promedio de la muestra global de independencia. Y hay mucho en esta muestra. Hay varios casos, varias observaciones que están codificadas como cero, porque son casos en los que el Banco Central deja de funcionar o es tomado por una de las partes y deja de existir como institución monetaria. No les voy a mostrar las tablas, porque las tablas están en el paper, pero si quieren después las podemos ver. Estos son los resultados de los modelos principales. Lo que muestran estas gráficas es la probabilidad de que una guerra civil termine en un año determinado. Si se fijan, es una pendiente que va creciendo, quiere decir que cuando un banco central no es independiente o no hay banco central, la probabilidad de que un conflicto termine en un año dado es de 0.1. Ahora, si el banco central es muy independiente, 0.9 es el máximo en la muestra que tengo, en los casos de países con banco central muy independiente, la probabilidad de que un conflicto termine en un año dado es 0.48, quiere decir que es más de 3 veces mayor que la probabilidad de un país experimentando guerra civil que tiene muy baja independencia del Banco Central o un Banco Central completamente dependiente.
Estos son en realidad dos modelos. En el paper hay distintos tipos de controles por efectos regionales y por efectos temporales. Y lo que está en la otra, en el panel, debería estar a la izquierda de usted, en la derecha de ustedes, es si en vez de, si en lugar de usar independencia del Banco Central, instrumentos, es decir, en vez de usar la variable independencia del Banco Central, instrumento esa variable usando el promedio de independencia de la región y la interacción con democracia en la región. Esto es un análisis de supervivencia y lo que nos está diciendo este análisis es que es cuál es el riesgo de que un conflicto termine en un año dado. Y la gráfica en realidad muestra cuántos conflictos nosotros deberíamos esperar que sobrevivan a medida que pasa el tiempo. Si se fijan en la línea sólida, la línea de arriba, en casos en que no hay banco central, o el banco central es muy dependiente, podemos esperar que la mayoría de los conflictos sobrevivan a lo largo del tiempo. Sin embargo, con un banco central muy independiente, que es la punteada de abajo, a los 15 años, la probabilidad de supervivencia de esos conflictos aumenta. Perdón, la probabilidad de terminar el conflicto aumenta en un 47%. Estos resultados son robustos a distintas medidas de la variable independiente. Usé el índice, pero también usé el índice dicotomizado para decir si el banco es solamente dependiente o independiente. También incluí controles que tienen que ver con cuáles eran los niveles de independencia del Banco Central antes de que comenzara la guerra civil. Una de las preguntas que siempre surgían con este paper era si era la independencia del Banco Central o era que países con mayor capacidad estatal son en realidad los que tienen bancos centrales más independientes. Entonces lo que testé fue distintas medidas de capacidad estatal para ver si eso era lo que estaba llevando los resultados. En realidad, capacidad estatal no está relacionada con la terminación de conflictos cuando está con independencia del Banco Central. Usé distintos tipos de efectos fijos. Controlé por ayuda extranjera, tendencias, diferentes cortes temporales y qué tan largas y qué tan mortales fueron las guerras civiles. Y también usé otros métodos y los resultados que les estoy mostrando son, créanme, sólidos. Estas son gráficas que simplemente repiten las probabilidades estimadas con distintas metodologías o con distintos controles y siempre encontramos esta pendiente ascendente y siempre encontramos que del mínimo al máximo en dependencia del Banco Central la probabilidad de terminación casi que se triplica. La segunda hipótesis decía que en realidad no es solamente que las guerras civiles terminan más rápido o que es más probable que terminen, sino que también es más probable que terminen en una victoria del gobierno. Entonces, lo que tengo acá, lo que hago en este análisis es dividir la terminación de la guerra civil en la forma de terminación. Entonces, las guerras civiles pueden terminar con la victoria del gobierno, con la victoria del grupo rebelde, en alguna solución negociada u otras formas de terminación que tienen que ver con desaparición, por lo general, de los grupos rebeldes o que baja la intensidad del conflicto, entonces no llega a registrarse como guerra civil en ese año. Lo que muestran estas gráficas es que en realidad cualquier guerra civil, la probabilidad de que termine en una victoria gubernamental es muy bajita. La probabilidad promedio es del punto 0,03. Si el Banco Central no es independiente, la probabilidad está al 0,007. Si el Banco Central es muy independiente, es decir, si el Banco Central tiene características que nos permiten codificarlo como alta independencia, la probabilidad de terminación de guerra civil en victoria del gobierno es del punto 16. Quiere decir que la probabilidad es exponencialmente más alta. No veo cambios a distintos niveles de independencia del Banco Central para en la probabilidad de victorias rebeldes o para otras formas de terminación. Y aun cuando estos gráficos muestran en realidad que a mayor independencia del Banco Central es más probable una salida negociada del conflicto, ese resultado no es robusto a todas las otras especificaciones que el resultado de victoria del gobierno es. Entonces yo, o sea, se los muestro ahí para mostrar todos los escenarios con el mismo método, pero esto mismo, si pruebo en otras metodologías,
el resultado de negociación desaparece. Pero como les había dicho, y me parece que una de las cosas interesantes del paper este es que encontrar la asociación no nos dice mucho, a menos que podamos contar una historia de por qué esto está pasando. Entonces, una de las hipótesis era que el mecanismo tenía que ver con mayor credibilidad internacional. Hay una literatura muy grande que dice que bancos centrales independientes no solamente tienen efectos domésticos, sino que también tienen un efecto a nivel internacional que tiene que ver con credibilidad de compromiso a una disciplina económica, compromiso a pago de compromisos internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hice aquí fue, de la muestra de países en conflicto internacional, fijarme cuáles son las condiciones de acceso a crédito internacional que tienen y ver cuál es la diferencia dependiendo de si el Banco Central es más o menos independiente. En la muestra de países experimentando guerra civil, si el Banco Central es más independiente, los nuevos compromisos de deuda externa se toman a una menor tasa de interés, que es un medio punto porcentual más bajo del caso de los países que no tienen bancos centrales independientes. El periodo de gracia de esos nuevos compromisos de deuda externa son más largos, tienen un año más de periodo de gracia los países que tienen bancos centrales independientes en comparación con los que tienen banco central dependiente. Y la madurez de estos compromisos también es más larga. Quiere decir que no solamente acceden a crédito internacional, sino que es un crédito internacional más barato y con más tiempo para empezar a repagar o pagar el total de la deuda. El segundo mecanismo tenía que ver no con este acceso a mercados internacionales, sino con que al controlar la inflación se reducen las presiones que le pone el gobierno a la ciudadanía y entonces al reducir estos padecimientos es posible que los ciudadanos o apoyen más al gobierno o no se tornen en contra del gobierno y empiecen a apoyar a los grupos rebeldes. Entonces, lo que les muestro acá es el efecto de independencia del Banco Central sobre el nivel de inflación a distintos niveles de democracia. Y esto viene por otra investigación más general que tiene que ver con que el contexto institucional condiciona los efectos de la independencia de los bancos centrales. Y el resultado que vemos acá es lo mismo que vemos en muestras de países en vías de desarrollo experimentando o no guerras civiles, que es independencia del Banco Central. Sí es un mecanismo institucional que se asocia con menores niveles de inflación y esos menores niveles de inflación aparecen aún en países que no son democráticos, pero a mayor democracia ese efecto es más marcado. Es la misma relación la encontramos en la muestra de países que experimentan guerras civiles. En conclusión, en el caso de guerras civiles, los países que tienen bancos centrales independientes tiene una mayor probabilidad de que terminen las guerras civiles. Estas guerras civiles es más probable que terminen en una victoria del gobierno. Y hay apoyo para el mecanismo que yo proponía, que tiene que ver con que es posible que esto se deba a que los gobiernos tienen mayor acceso o mejor acceso al crédito internacional y además tienen poca inflación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por esta muy interesante presentación. Luis Felipe Céspedes. ¿Estás muteado, Lucho? Muchas gracias por la invitación. Espero que estén viendo la pantalla. Sí, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, en primer lugar, bueno, quiero agradecer la invitación a discutir este muy interesante paper. Lo disfruté mucho leyendo este paper. Ustedes saben, yo soy economista y por lo tanto mi acercamiento, ustedes se van a dar cuenta en la presentación que voy a hacer, digámoslo así, desde el punto de vista de la economía y con elementos obviamente de política económica, de análisis de economía política, perdón. Ya lo dije, me parece un paper muy interesante, muy, muy interesante, sobre un tema que es muy relevante. De hecho, solamente para dar un orden de magnitud, los conflictos de violencia interna tienen una prevalencia algo así como el 7% por año con pics de 12% entre el 91 y el 92. O sea, estamos hablando de ocurrencias, de fenómenos que son muy significativos. Y si solo
y si lo medimos en términos de las muertes asociadas a estos conflictos, el número que tengo creo que es, no es 2010, 2008, eran acumuladas de 20 millones de personas. O sea, estamos hablando de una situación muy, pero muy relevante. Y sin lugar a dudas, Carolina ya, ya presentó el paper, la exposición empírica, la ejecución empírica del paper es sin lugar a dudas muy, muy, muy completa. Las tres principales hipótesis, las tres hipótesis del paper. La primera es que el Banco Central, la dependencia del Banco Central aumenta la probabilidad de que termine una guerra civil. Y aquí el mecanismo, los dos mecanismos que Carolina señala están detrás de esta primera hipótesis son los siguientes. Primero, si ustedes tienen un Banco Central que es independiente, eso es una buena señal en términos de estabilidad macroeconómica y de capacidad de repago de deudas. ¿Ok? Entonces, mayor Central Bank Independence, lo que está haciendo es generando esa señal. Y eso aumenta entonces el acceso a los créditos, en particular mejor el crédito a los mercados financieros internacionales. Mayor acceso a los mercados financieros internacionales, tenemos que suponer un mayor gasto en la guerra o para el conflicto, y también el juego o la reacción de los rebeldes respecto a un gobierno que tiene mayores recursos debiesen estar asociados con una disminución en la duración del conflicto. Entonces son dos efectos. Uno, digámoslo así, es el gasto, que el gobierno cuenta con más recursos para enfrentar la guerra, y otro es que esa mayor cantidad de recursos induce a un incentivo por parte de los rebeldes de sentarse y negociar el fin. Entonces, eso es uno de los mecanismos. Y el segundo mecanismo es el hecho de que si un banco central independiente es capaz de generar menor inflación, porque no es utilizado, digámoslo así, como fuente de financiamiento, eso genera un mayor apoyo por parte de la sociedad al gobierno y, por lo tanto, aumenta el poder relativo que tiene el gobierno respecto de los rebeldes y, por lo tanto, debiese reducir también la duración del conflicto. Entonces, esos dos componentes son los dos canales a través de los cuales la independencia del Banco Central debiese tener un efecto sobre la probabilidad del término de una guerra civil. Y el segundo elemento, el asociado con una menor inflación, está relacionado también con el incremento de la probabilidad de que sea el gobierno el que termine ganando en esta situación. ¿Y es por qué? Porque obviamente los ciudadanos que han estado afectados por la inflación, que ven en la inflación un costo muy significativo para sus vidas, lo que hacen es le dan mayor apoyo a que el gobierno que mantiene la independencia del Banco Central y que por lo tanto entonces les reduce un costo significativo sobre su vida. La tercera hipótesis es respecto de la credibilidad internacional. Está asociado al hecho de que condicional en que un país está enfrentando una guerra civil y tiene un banco central, el banco central le permite un mejor acceso a las condiciones de mercado de crédito internacionales. ¿Ok? Y en particular, Carolina muestra que está asociado con menores pagos de tasa de interés, con mayor periodo de madurez, o sea, o los préstamos son más a plazos mayores. Déjame comentar entonces alguna de las de los elementos que me parece que son muy relevantes de discutir. Primero, la intuición. Si uno se para y dice, bueno, un banco central autónomo debiese jugarle a favor o en contra a un gobierno que esté enfrentando una guerra civil, y uno probablemente pensaría que le jugaría en contra, ¿no? Porque uno diría, bueno, si yo tengo un banco central que no es independiente, lo que hago es imprimo dinero, y al menos en el corto plazo, sujeto a ciertas restricciones, obviamente rigideces de precio, un mundo más keynesiano, lo que debiésemos ver es que eso le genera recursos al gobierno. Y esos recursos pueden ser utilizados para financiar la guerra y por lo tanto entonces para ganarla. Mayores recursos debiesen estar asociados entonces a una mayor probabilidad de éxito. Y lo que Carolina nos dice es que no. Que ese efecto que podríamos pensar ex ante o esa intuición que tendríamos respecto de la independencia del Banco Central no se da. Y que en los hechos lo que ocurre es que la independencia del Banco Central está asociado con una mayor probabilidad
de fin de la guerra, y por lo tanto no habría un canal de mayor capacidad de financiar gasto de guerra o gasto público a través de un banco central no independiente. Y el mecanismo es el que ya señaló, es el de acceso a los mercados financieros internacionales y también la reducción de los costos de bienestar asociados a la inflación para los ciudadanos del país. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es ¿por qué un banco central más independiente tiene más acceso a mercados de capitales internacionales? Y la razón que Carolina da es de alguna u otra forma un signaling de la implementación de políticas macro robustas. Ahora, la pregunta acá es la siguiente. Si nosotros pensamos en el diseño de mecanismos de instituciones macroeconómicas, en general lo que pensamos es que al menos un banco central independiente, una de las cosas que genera es un incentivo muy significativo al gobierno de comportarse adecuadamente desde el punto de vista fiscal. ¿Por qué? Porque si yo no tengo acceso al banco central para que imprima dinero y me compre los bonos que yo estoy emitiendo para financiar mi gasto, voy a tener que enfrentar mi restricción presupuestaria sin considerar el impuesto de inflación como uno de los componentes de ella. Y por lo tanto, debiese estimular una mayor disciplina fiscal. Y esto obviamente debe estar asociado con una mayor capacidad de endeudamiento de los países, porque si yo tengo un banco, un gobierno, una política fiscal que se comporta de mejor forma, eso debiese mejorar mi acceso a los mercados financieros internacionales. Un banco central autónomo también podríamos argumentar que genera una mayor estabilidad macroeconómica, y al generar una mayor estabilidad macroeconómica, genera por lo tanto una mayor capacidad de repago del país. ¿Por qué? Porque tenemos menos variación del ciclo económico, tenemos menos crisis, etc. ¿Okay? Entonces, la causa final, podríamos decir, podría estar asociada en realidad a una política fiscal sólida, a través del cual el Central Bank Independence, o la independencia del Banco Central, es un mecanismo que genera los incentivos para la implementación de una política fiscal saludable. Ahí yo, mi sugerencia sería pensar en cómo de alguna u otra forma uno controla también por situación fiscal, por déficit fiscal o por nivel de endeudamiento público externo, como una medida de capacidad de pago del gobierno. Porque al final de cuentas, el agente que está acá endeudándose es el gobierno. Si el Banco Central es independiente, no es el Banco Central el que se está endeudando. No es un colateral, digámoslo así, del endeudamiento del sector público. No es un aval del gobierno. Entonces, quizás parte importante del efecto viene dado por el hecho del incentivo del Banco Central a generar una política fiscal sólida, y que esa política fiscal sólida es la que a su vez permite que los gobiernos se puedan endeudar en los mercados financieros internacionales. Lo digo en el sentido de buscar un mecanismo adicional, o un mecanismo que no complemente, pero que es parte del mecanismo que Carolina tiene en su paper. Uno podría argumentar en ese caso de que a su vez la independencia del Banco Central es un resultado, por ejemplo, del compromiso político por implementar sanas políticas macroeconómicas. Y ahí hay obviamente una discusión, si es que aquellos países que tienen mayor voluntad de, por ejemplo, implementar políticas macroeconómicas sanas, optarían por bancos centrales independientes y a la vez por implementar políticas fiscales más robustas, y en ese sentido la identificación del canal del Banco Central como si solo se perdería. Pero me parece que podría ser interesante explorar a futuro. Yo sé que el paper ya está aceptado en un journal, pero explorar hacia futuro esta dimensión de transmisión a través de incentivos de política fiscal. Y lo digo porque y quizás hay otro elemento que puede ser útil para futuras exploraciones de Carolina. Es el hecho de que si lo pensamos desde el punto de vista de la independencia del Banco Central, quizás un elemento muy relevante
para determinar solamente el canal de independencia del Banco Central y no el canal fiscal, sería ver si tú puedes tener deuda o información respecto, por ejemplo, del endeudamiento en pesos o en dólares de estos países que están en conflicto. ¿Por qué? Porque el problema desde el punto de vista del prestamista internacional es que si yo le presto a un país en su moneda interna, en su moneda, el incentivo que tiene el país a devaluar es muy significativo, genera inflación y licúa la deuda. Y ese es un mecanismo relacionado única y exclusivamente con el Banco Central, que es el que tiene la capacidad de imprimir dinero, no con la política fiscal. Entonces, quizás si tú lograras encontrar información de endeudamiento entre pesos o moneda local y moneda extranjera, podrías identificar ese mecanismo que sería exclusivo al poder de imprimir o no imprimir billetes en una economía. ¿Okay? Esa sería como una extensión. Ahora, la conexión entre el gasto de guerra y el término de la guerra parece ser bastante razonable, ¿no? Si yo tengo más recursos, tengo más poder para comprar armas, para pagarle a los soldados, no sé, la dinámica, no soy experto en las dinámicas de guerras civiles. Pero lo interesante del paper, y también lo desafiante desde el punto de vista del paper, es que no es la capacidad de tener cualquier tipo de recurso, o a disposición cualquier tipo de recurso para financiar la guerra, lo que genera una mayor probabilidad de que la guerra termine pronto, y que la gane el gobierno, sino que es el hecho de que yo tenga acceso a un mercado financiero internacional, o, digámoslo así, a dólares. No es el acceso a pesos, para ponerlo en lenguaje de nuestras monedas, sino que el acceso a dólares. Y esto es un hecho que creo que es extremadamente interesante y debiese ser explorado. Es el hecho de que, ¿cuál es la razón que yo me doy? O sea, si al final de cuentas digo, bueno, un peso, el equivalente a un peso y el equivalente a un peso en dólares debiesen ser lo mismo, me dicen permitir comprar exactamente la misma probabilidad de terminar la guerra, ¿no? No dieron por qué separarlo. Pero Carolina nos muestra que no, que un dólar vale más que el dólar que viene de, digámoslo así, de recursos locales o del Banco Central. Pensando en cuáles podrían ser mecanismos de explicación, es que quizás el gasto militar está sesgado hacia bienes transables. Y lo que ocurre en estos conflictos es que lo que uno necesita son dólares, no pesos. Esto probablemente no es el caso de Estados Unidos, que si cada Estados Unidos va a una guerra, probablemente dólares o su moneda local versus su moneda extranjera le dan exactamente lo mismo. Es cosa que coloque a la Ford a producir cañones y no hay ningún problema en realidad con la tener pesos o dólares. Pero si este bien es transable, lo que yo necesito es tener acceso a estos gastos militares que tengo que pagar afuera, mi moneda local no me sirve de nada. Y son los dólares los que me sirven. En ese caso, entonces, el tener acceso a este mercado financiero internacional es crucial. A mí me parece que ahí hay algo muy relevante e importante que tratar de desentrañar. Nuevamente, ¿por qué? Porque si esto es así, eso da una justificación muy importante al rol que pueda jugar o algo que pueda tener el tipo de cambio durante estos episodios. Y ahí, nuevamente, mi sugerencia sería mirar qué es lo que ocurre con el tipo de cambio en estos episodios. ¿Se deprecia más, se deprecia menos, dependiendo de la independencia del Banco Central? Y nuevamente, ese es un canal que está mucho más relacionado, en mi opinión, con la independencia del Banco Central que con el mecanismo a través del cual un gobierno comprometido con sound macro policy tiene un banco central independiente, pero también puede tener política fiscal independiente. Otro resultado del paper que me parece también muy interesante, extremadamente interesante, sobre todo el contexto que estamos viendo en Latinoamérica, es que el resultado muestra que la independencia del banco central genera menor inflación, incluso en contextos tan desafiantes como el de una guerra civil. Y eso me parece que es un resultado súper, súper relevante. Y si yo lo pienso, lo trato de traducir en experiencias cercanas, pensaría en el Banco Central del Perú. El Banco Central del Perú se le otorga independencia después de un periodo de hiperinflación muy significativo. Y el Banco Central del Perú
liderado durante gran parte de los años por Julio Velarde, lo que logró fue una disminución drástica en la inflación en el Perú. Y para un país que había sufrido la hiperinflación, lo que eso significa, eso fue un logro de estabilidad macroeconómica que fue muy significativo desde el punto de vista de bienestar. Y hoy día ustedes tienen que hasta Castillo, dice que le pidió a Julio Velarde que se quedara y que no va a tocar la autonomía del banco central. Entonces ahí tienen también ustedes un efecto muy persistente de bancos centrales independientes que hacen bien su trabajo. ¿Okay? Y creo que la discusión en Chile, los matices puede apuntar en la misma dirección. Ahora, una cosa importante acá es todo el problema de endogeneidad, ¿no? Que hay determinantes de la independencia del Banco Central que a su vez pueden ser determinantes de la capacidad que tiene el gobierno, como decía Carolina, de terminar la guerra, o sea, con algo, una medida de state capacity, ¿no? Uy, uso instrumento, yo no estoy tan completamente convencido del instrumento de la independencia del banco, de los vecinos, ponderado por la distancia de ciudades, porque probablemente estos conflictos deben estar bien clustereados, o sea, deben haber zonas que son más propensas a conflictos, y que por lo tanto mi banco central autónomo tiene características bastante parecidas a las de mi país, y por lo tanto el resultado termina siendo, digamos, el instrumento termina siendo algo bastante parecido a lo que yo tengo en mi banco central domésticamente. Ahí yo sugeriría algún tipo de control, como por ejemplo, inversión extranjera directa con respecto a endeudamiento externo. ¿Por qué? Porque si pensamos en determinantes del banco, de independencia del Banco Central, una de las cosas que es importante es que la historia que nos cuenta Carolina es una historia donde yo como Banco Central lo que hago, o podría querer tener un Banco Central, porque quiero tener acceso al financiamiento internacional. Entonces, ahí podrían haber otros factores, como por ejemplo rule of law, respeto a los contratos, etcétera, que están todos juntos interactuando en este acceso. Pero si nosotros vemos que foreign direct investment es menor respecto al endeudamiento externo, uno podría hacer el alegato de que el componente de Banco Central, de independencia del Banco Central o relacionado con el otorgamiento de independencia del Banco Central es el más duro. Y no son otros factores, como por ejemplo, respecto a los contratos y ese tipo de cosas. Entonces, ese, me parece que ese podría ser un instrumento también a explorar. Respecto de las preocupaciones, hay dos cosas que a mí me llaman la atención y que las encuentro muy interesantes. Y una es que Carolina nos muestra de que los niveles de independencia de los bancos centrales de aquellos países que están en conflicto y aquellos que no están en conflicto no difieren significativamente. Y eso es un dato, al menos en mi opinión, muy contraintuitivo. Uno pensaría de que los países que entran en conflicto debieran tener en general instituciones más débiles, y como tienen instituciones más débiles, los bancos centrales de esos países debiesen ser menos independientes. Y eso no es así, nos muestra Carolina. Entonces, aquí creo que es importante la discusión respecto de los determinantes de guerra civil. Y si uno analiza determinantes de guerra civil, una de las cosas que va a encontrar es que primero son predominantemente ocurren en países de menores ingresos, eso ya lo pasemos rápido, pero lo otro es que factores externos que gatillan estos eventos. Beasley y Pearson tienen un paper muy interesante en donde ellos documentan de que, por ejemplo, el precio de los commodities juega un rol muy importante en la determinación de la probabilidad de guerras civiles. O sea, un conflicto, un aumento en los precios de los commodities, ellos controlan por debilidad o no debilidad de las instituciones, etcétera. Pero si hay factores exógenos que gatillan estas guerras civiles, me parece que todo el punto que hace Carolina es aún más fuerte, porque hay menos, digámoslo así, una posibilidad de que aquellos factores que gatillan una independencia del Banco Central independiente o la independencia del Banco Central, sean los mismos factores que gatillan la probabilidad de una guerra civil. Yo aprovecharía este tipo de evidencia como un elemento a mi favor, en tu caso, de decir, bueno, hay menos probabilidad que este resultado sea un resultado espurio en el sentido que esté explicado por una tercera variable, aun cuando yo todavía siento que hay algo relacionado también con la solidez fiscal o al menos compromiso político por. Ahora, otro comentario y con esto me termino. Una cosa que sí me llamó la atención es que en las regresiones del paper
la capacidad militar no tiene un poder explicativo de la, del término de la guerra. Y eso me llama la atención, porque al final de cuentas, si uno accede a, o si uno dice, el claim es que acceder a fondos internacionales me ayuda, o tener un banco central independiente me ayuda a tener acceso a los fondos internacionales. Yo, uno pensaría que esos fondos internacionales son para poder gastar, generar capacidad militar y de esa forma terminar la guerra. Entonces me llamó la atención eso. Me salto el siguiente. Hay algo de una strategic approach, o sea, una visión estratégica por parte de los foreign lenders. Algo lo mencionaste tú, Carolina, en tu presentación. Respecto, si yo le estoy prestando un país y estoy expuesto a ese país, si gana la contraparte, estoy en muy mala situación porque van a renegar seguro la deuda. Entonces, quizás una cosa a explorar en el futuro es el comportamiento de los lenders, dependiendo de qué tan concentrada o no están los préstamos hacia ese país. Si están muy concentrados, yo debiese tener el incentivo a internalizar quién gana la guerra, porque si gana la oposición no me van a pagar. Entonces, eso podría inducir a que yo quisiera prestarle más a ese país. Yo exploraría el resultado de inflación con el delta, inflación durante la guerra civil y antes, para poder corregir por el hecho de que tú puedes tener que los países que tenían más baja inflación antes tengan más baja inflación durante la guerra. Y respecto de las proxy, en tasa de interés yo sería cuidadoso si logras tener algún tipo de spread, me parece que es una mejor variable para medir la capacidad de acceso o de probabilidad de no pago de los países, porque yo sé que tú corriges por efectos de tiempo, pero creo que son por décadas. Y en general, estos periodos están caracterizados por bajas significativas de la tasa de interés post-Volcker en Estados Unidos, y por lo tanto de mejor acceso a crédito y también por una profundización del sistema financiero y por lo tanto mejores condiciones en términos de plazo, etcétera. Entonces, yo sé que hay una corrección por efectos temporales, pero por décadas. Entonces, puede que no limpien completamente el efecto. Sí vería, por ejemplo, variables como spread. Pero termino diciendo un paper súper, súper interesante y absolutamente recomendable de lectura. Muchas gracias, don Luis Felipe. Muchas gracias por su comentario, muy completo, y creo que has abordado distintos aspectos y bien a fondo acerca de lo que ha planteado Carolina. No sé si Carolina quiere responder ahora un poco sobre los comentarios, después hacemos más preguntas o abrimos inmediatamente a preguntas, como tú prefieres. Como están acostumbrados a hacer en los seminarios. Una respuesta tuya y mientras recolectamos preguntas, que las pueden hacer a través del chat, por favor. Y yo las planteo aquí a Carolina. Primero que nada, muchísimas gracias por los comentarios, son excelentes. Y sí, esto es parte de una agenda de investigación más grande, así que todos estos comentarios son súper interesantes. Casi que me río porque mi próximo proyecto, lo próximo que pensaba hacer es quiénes prestan, porque para mí eso también es central. Entonces, ¿quiénes son los que arriesgan fondos y, o sea, hasta qué punto prestan y hasta qué parte se convierten en actores del propio conflicto? No quiero tomar mucho tiempo, pero sí, el canal fiscal es... Este paper tuvo una historia larga. Empezó siendo un paper de economía política y terminó siendo un paper de conflicto. Y a la gente de conflicto les interesaba menos la historia fiscal o la historia de tipo de cambio. Entonces todas esas cosas se fueron moviendo. Pero sí, la historia fiscal me parece que también merece, no sé si es un paper en sí mismo, pero sí merece ser tratada. En otro trabajo que yo hago de bancos centrales, el canal fiscal es lo que afecta a la estabilidad de los gobiernos, por ejemplo. Entonces, sí, suena muy raro que no esté acá. En algún momento controlé por fiscal balance, era lo único que controlaba y más o menos, o sea, no había cambio en los resultados generales, pero sí el tema de los canales es interesante en sí mismo porque no está explorado, porque en realidad sí es cierto que hay mucho interés en bancos centrales, en qué pueden hacer, qué deben hacer, y tenemos muy poca evidencia, sobre todo en países en vías de desarrollo. Entonces, como mencionabas, el caso de las guerras civiles es especialmente interesante porque es donde deberían ser menos creíbles los gobiernos en guerra civil que en otros contextos, porque tienen todos los incentivos para mentir, tienen todos los incentivos para ganar, para financiarse. Sobre
Ah, hay una cosa que no está clara en el paper probablemente, que es cuando hablo de deuda externa, en realidad puede ser deuda doméstica también, porque estamos hablando de promedios de tasas de interés y promedios de periodos de gracias, etcétera, etcétera. Pero incluso, y aparte es un promedio de fuentes multilaterales y fuentes privadas. Eso es una caja negra que se puede abrir y ver qué pasa con distintos prestamistas. Por eso la parte de quién les preste, cómo les preste, lo que merece ser tratado en sí mismo. Y sobre el rol del tipo de cambio, no lo había pensado, o sea, lo pensé como control, pero no lo había pensado como variable dependiente en sí misma. Así que muchas gracias por esa idea, porque también es, en otro paper que estoy trabajando, estoy viendo hasta qué punto bancos centrales independientes y tipo de cambio fijo en realidad empujan las tasas de cambio, los tipos de cambio hacia arriba o hacia abajo, y hasta qué punto son en realidad sustitutos o no. Así que me parece súper interesante la idea y la agradezco. Sobre endogeneidad es la cruz de todo este tipo de trabajo. Y entonces, de las cosas que hice para probar, para convencer, tenían que ver con usar modelos que de la literatura de guerra civil que predicen conflicto y ver si independencia de Banco Central tiene algo que ver con el onset del conflicto, y aparentemente no tiene que ver con el onset del conflicto. No quiere decir que convenza necesariamente. Sí entiendo que el instrumento es a lo mejor menos que ideal, pero en otros modelos usé la independencia del Banco Central antes de que comience el conflicto para ver si en la terminación. O sea, traté de distintas formas. Sí, es muy complicado instrumentar una institución del Estado cuando estamos modelando, pero sí las ideas de usar inversión extranjera directa y endeudamiento para que lo que queda se lo pueda atribuir al Banco Central me parece súper interesante. También muchísimas gracias. Hay una cosa que se me olvidó decirte, Carolina, es que quizás una interacción te puede ayudar. Por ejemplo, si tú tienes tú tienes una literatura sobre determinantes de guerras civiles, ¿no es cierto? Si tú tomas uno de esos determinantes de guerras civiles, por ejemplo, precio de commodity para tomar Beazley y Pearson, y tú lo interactúas con Central Bank Independence, tú puedes hacer el claim de que ese es el canal. Se me olvidó decirlo en la presentación. No, son muy buenas ideas, la verdad, muchísimas gracias. Y no quiero tomar más tiempo porque me gustaría escuchar otros comentarios, otras preguntas. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Quién quiere hacer alguna consulta? Puede hacerlo a través del chat o si quiere, puede pedir la palabra. Yo tengo una pregunta acá que me mandaron por WhatsApp de una persona que está escuchando, pero está con el teléfono, así que no puede escribir. Así que manda la siguiente pregunta. Dice, ¿consideraría usar un modelo paramétrico en vez de Cox, pensando que podría abordar el tiempo en que terminaría la guerra civil? Perdón. Y lo otro es, ¿por qué en el modelo de Cox usó la fragilidad compartida, que es el equivalente a efectos aleatorios? Ok. En realidad no estaba usando. El modelo de Cox lo usé como casi que como una robustez, porque no es. Los modelos que predicen duración del conflicto son distintos de los modelos que predicen terminación del conflicto. Al menos en literatura de guerras civiles. Tengo chicos gritando en la casa. Entonces, por eso usé modelos paramétricos. De todas formas, sí, porque reviewers pidieron pedir. Probé distintas variantes de análisis de evento y los resultados son bastante similares, o sea que no estaba muy preocupada con eso. La fragilidad compartida, en realidad lo que hago es clusterizarlas por país, o sea, asumo que la fragilidad de los conflictos que pasan en el mismo país son las mismas. ¿Por qué? Porque estoy hablando de las características del gobierno. Entonces, el share friendly tiene que ver a nivel de país. No sé si eso contesta la pregunta. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Andrés Dockendorf.
Gracias, Ricardo. Yo tengo una pregunta súper colateral porque yo creo que ya, sobre todo en lo que comentaba Luis Felipe, ya está cubierto todos los comentarios importantes y bueno, él conoce más la literatura económica, obviamente. Yo tengo una pregunta más empírica. El resultado de esa dummy que tú creaste para democracia, que toma 0 y 1 cuando es sobre 6 en el Polity Form, me parece que es, ¿sí? Está correlacionado negativamente en el fondo con el resultado en los modelos de panel, ¿cierto? Es decir, la interpretación de eso, si entendí bien, es que a mayor nivel de democracia, o los países que tienen sobre cierto nivel de democracia, la probabilidad de terminación del conflicto es más baja. Perfecto. Y eso después tú lo corriste con algún tipo de lo relacionaste con la independencia del Banco Central, porque yo sé que lo hiciste con estatalidad, por lo que entendí en la presentación y lo comentó Luis Felipe también. Pero me parece interesante que, bueno, contraintuitivo para lo que yo pensaba, me encuentro ahora una lógica, pero en el fondo, mientras más democracia, menos chances de que el conflicto se termine más rápido. Esa es la conclusión de ese control, que es algo súper colateral, pero eso es, ¿no? No, es interesante, pero tiene que ver con que las democracias tienen más constreñimientos a la hora de combatir ciudadanos. Entonces, es más difícil en una democracia aplastar una insurrección, esto lo digo entre comillas, que en una autocracia. En una autocracia uno puede, uno no. Teóricamente, no hay límites institucionales u oposición de la misma medida si decidís aplastar la insurrección yendo contra, sin tener cuidado de los civiles o arrasando cultivos o devastando zonas más generales, ¿no es cierto? Y eso es más efectivo en términos de terminar la guerra rápido, pero en términos de derechos humanos y en términos de garantías constitucionales es todo lo contrario. Entonces, las guerras civiles sí duran más en democracias y eso es consistente con lo que vemos ahí. Uso una dummy, en realidad uso una dummy porque la gente que estudia guerra civil usa dummies, porque lo que sí se muestra es que en realidad la relación no es lineal entre si usas polity o usas estas variables continuas. Las anocracias se comportan distintas que las democracias y las autocracias, entonces lo que prefieren es dicotomizar y usarla más simplemente. Si usas otras medidas funciona igual, o sea que es algo que vemos, que a mayor protección de derechos humanos o de libertades civiles o lo que sean, las guerras civiles son más difíciles de terminar, duran más tiempo. También son más difíciles de marcar, o sea, porque tenés guerras civiles a lo mejor con números de bajas más bajo, pero son más largas en el tiempo. Y sí, en realidad, mi investigación, la parte más grande de investigación mía tiene que ver con interactuar independencia con instituciones políticas y el marco político, y ahí tenés toda la razón. Si esto mismo si ¿quieres ver el efecto de independencia del Banco Central a distintos niveles de democracia? Ese efecto es muchísimo más acentuado en países más democráticos. Entonces, lo que va haciendo es un offset del efecto negativo de democracia sobre terminación. ¿Por qué? Porque al interactuar independencia del Banco Central con polity, ese efecto es más grande, más alto, el efecto que aumenta la probabilidad de terminar una guerra es mayor en cuanto más democrático es el país. Entonces, el efecto del Banco Central independiente y de por los mecanismos que sean es aún mucho más efectivo cuanto más democrático es el país. El problema es que mostrar esto, sobre todo para un journal de conflicto, explicar cuando empezás en distintas dimensiones, en distintas condiciones, entonces lo más limpio es mostrar el efecto del CBI como promedio, o sea, manteniendo constante el nivel de democracia sin hacer este tipo de interacciones. Pero sí lo probé y sí las instituciones políticas condicionan y en realidad acentúan el efecto de independencia del Banco Central. Y eso sí está en el modelo de inflación, o sea, ahí se nota que la reducción de inflación de un mismo diseño institucional es mucho mayor en países más democráticos que en países menos democráticos. No sé si eso contesta. Perfecto. Yo me voy a aprovechar de una oferta que hiciste en términos de cómo construiste el índice de independencia del Banco Central. Tú dijiste que después lo ibas a explicar y me interesa saber qué variables se consideran para, digamos, haya mayor o menor. Sí, ahí les voy a compartir la pantalla mientras hablo. En realidad, tomo el trabajo de Kuckerman. Hay varios índices de independencia formal de los bancos centrales.
Y lo que hago es, lo que hice fue medir 16 variables en todas las legislaciones de bancos centrales. Entonces, esto fue un trabajo de varios años, de tomar todas las leyes de bancos centrales y fijarse cuánto dura el gobernador del Banco Central, quién los nombra, quién los puede remover y si pueden tener otra oficina en el gobierno. Entonces, eso, la codificación de esas variables es el 20% del índice de independencia. Con respecto a los objetivos del Banco Central, se considera que el Banco Central es más independiente si se enfoca solamente en inflación o si se enfoca en inflación y otros objetivos que no son, que no compiten con inflación, o se puede ver si hay otros objetivos que compiten con inflación o si no, si control de la inflación no es un objetivo del Banco Central. Luego se codifican el cómo, quién formula la política monetaria, quién resuelve, en caso de conflicto con el gobierno, quién tiene la última palabra, y si el gobierno, si, perdón, si el Banco Central tiene alguna incidencia en la formulación del presupuesto. Y la parte más pesada de este índice, pero esto es por construcción, es el lado fiscal de la independencia del Banco Central. Es decir, si el Banco Central puede limitar al gobierno, limitar el acceso del gobierno a las reservas o a fondos, y si aún si está prohibido está prohibido acceder a esos fondos, o si una vez que accede las condiciones las pone el Banco Central, o las condiciones son condiciones de mercado y una serie de, digo, cada una de estas variables tiene, es además categórica. Entonces todo esto se se pesa, se promedia con pesos y da el índice. Algo que he dicho en otro trabajo tiene que ver con ver cuáles de estas dimensiones son en realidad las que pesan más. Y en realidad, de todas esas dimensiones, el efecto más grande sobre inflación tiene que ver con la parte fiscal y con los objetivos. Las otras dos dimensiones, la dimensión de independencia personal y de formulación de política, tienen un efecto más, mucho menos importante que estas dos dimensiones. En realidad, tiene sentido que el peso del lado fiscal sea la mitad del índice o la mitad del peso del índice, porque si solamente utilizáramos las variables fiscales o solamente utilizáramos objetivos, más o menos llegaríamos a un resultado parecido. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, un poco desde la ignorancia, ¿no? Yo siempre pienso que en las guerras civiles es muy importante para el incumbente el apoyo internacional, ¿no es cierto? Entonces yo estaba pensando que uno de los mecanismos podría ser, bueno, si hay instituciones económicas fuertes, entonces hay intercambio comercial o inversión extranjera directa o intereses internacionales, y entonces esos intereses, los gobiernos tienen un incentivo a apoyar al gobierno para defender, digamos, los derechos de propiedad de las inversiones de los nacionales. No sé si, o sea, eso no cambiaría en nada el diseño del paper, pero me costó encontrar si hay algo de eso en la explicación, en la fundamentación. Sí, no, sí. No está en la explicación de este paper. Gracias por la pregunta. Y se escucha compatriota también. No. No está en este paper y tiene que ver con lo que decía Luis al principio. O sea, los modelos que controlan eso podrían separar los efectos de estos mecanismos que van muy de la mano con una política económica creíble, con que puede invitar la inversión extranjera directa, etcétera, etcétera. Lo único que yo controlé en estos modelos que pueden estar en el paper, o a lo mejor no entraron en el paper, es ayuda internacional. Entonces, estos resultados se mantienen aún con ayuda internacional. Ayuda internacional es una variable muy, muy rara, porque en realidad lo que pasa, eso en realidad lo descubrió Reagan hace 20 años ya, que cuando hay ayuda internacional en realidad los conflictos se alargan, porque generan una lógica de bidding y overbidding que en realidad hace que los conflictos sean más largos y más letales. Entonces ayuda internacional funciona al revés. Pero en términos de lógica de mercado, no me fijé, y sí me tendría que fijar qué pasa con más que comercio en general o apertura comercial en general, sería ver a nivel diádico, o sea, así como quién te presta, con quién tenés relaciones comerciales y de dónde recibes la inversión, porque también con inversión está esta cuestión de que es posible que haya mucha inversión de alguna sola fuente que tiene interés en el conflicto o no, entonces ahí habría que ver eso a nivel bilateral probablemente. Pero gracias por el comentario. No me fijé y sí me voy a fijar. Bueno, gracias. Interesante.
Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ya estamos cerca de la hora, así que si no hay más preguntas. Bien, entonces agradezco nuevamente a Carolina y a Luis Felipe por su participación en esto y por supuesto a quienes se conectaron e hicieron preguntas para esta sesión, lo cual creo yo que ha sido muy interesante. Yo por lo menos he aprendido bastante acerca o por lo menos, digamos, nociones acerca de un tema tan interesante. Muchas gracias a todos nuevamente y que esperemos tenerlos para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Luis Felipe.